I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. Hoy vendo la Kawasaki Z900. Hoy la Z900 abandona nuestro canal. Bueno, ahora sí que sí, le voy a llevar la moto al chico a la puerta de su casa y la moto ya no es mía, ya está vendida. Nos vamos con ella. Tenemos a la nueva compañera de viajes, la BMW F800 ST.
Bien, pues aquí estamos con la moto en reserva. Mira, aquí una señal de alarma. Es la luz intermitente trasera, que hay que ajustarla. Sin plomo, 95. Doce litros, me pone. Doce litros. Vale. Vamos a apagar. ¿Cómo? La el 5 te pago aquí, dice. Sí, que te paga aquí, ¿no? Vale. Sí. Compro una gasolina y un paquete de tabaco. ¿Qué tabaco tiene? Marlboro. Marlboro. En total son 50,60. Gracias. Hola. Bien. Vámonos. Cilíndrico. Thank you.
puesto los warnings, no sé cómo quitarlos, a ver. Surfito. Ah, sí, joder. El botón de arriba, tiene dos botones diferentes. Vaya coñazo. Bueno, pues aquí tenemos la nueva miembro del canal, la BMW F800ST. La he comprado de segunda mano, la tengo que hacer una revisión y una buena limpieza. Y tiene 90.000 kilómetros. La he comprado a un precio bastante asequible y necesitaba una moto un poco más turismo para ir con Ney a nuestras rutillas. Así que aquí os presento la nueva miembro del canal. Me viene con estas dos maletas y luego también me viene con un top case aquí detrás, que ahora mismo no tiene puesto, que ahora ya se lo pondré. Y bueno, pues es una moto bastante completa, una bicilíndrica, 85 caballos, 90.000 kilómetros, como veis. Tiene una autonomía, ahora mismo me está dando para 218 kilómetros. Eso es la velocidad media, debe ser 32 kilómetros por hora, 5,1 que esto me está gastando a los 100. Así que bueno, y lo curioso pues de la moto, este botón de aquí, los puños calefactables. Vamos a probar el grado 1 a ver si realmente se calienta. La voy a arrancar porque creo que no funciona si no arranca.
Como podéis ver, se enciende automáticamente la luz de cruce directamente. No veo luz de posición, va directamente con la de cruce. Curioso. Así, bueno, no. Ahí abajo, detrás, de posición. De abajo de la larga. No sé para qué sirve eso, para nada. Pero bueno. Vamos a comprobar. Como podéis ver que los intermitentes tiene para el izquierdo en el puño izquierdo y en la derecha, en la piña derecha. Y luego en la piña derecha los desactiva también. Un poco extraño, es difícil de hacerse con ello al principio. Apretas, se activa el izquierdo. Vamos a comprobar que no esté fundido. Efectivamente, son intermitentes con luces LED. Igual, luces LED. Y como ves, para, si lo doy otra vez, sigue. Para desactivarlo, es este botón de aquí, en el puño derecho. Ahí. Y el derecho, en la parte de abajo, aquí. Vamos a ver que esté bien. Vale. Y el de adelante también. Perfecto. He encendido los puños calefactables al nivel 1 y la verdad es que sí calienta, ¿eh? Y el nivel 2, a ver. Tiene dos niveles. Están un poco gastados los puños, como podéis ver. Y los contrapesos. Sí, calientan, sí. Voy a apagar, que ahora no es temporada. El líquido de freno. Tiene aquí para graduar lo que es el la largura del embrague. Si lo quieren más para abrir o cerrar más. Bueno, no te va a ver cómo está. Vamos a ver la luz de freno. No veo que frene más, ¿eh? Vale. Creo que tiene la luz de freno fundida. Por eso me está dando fallo en la lámpara. Este fallo es porque tiene la luz de freno fundida, seguro. Mirad el atasco que hay en la 5, increíble. Bueno, pues bienvenida al canal BMW F800 ST. Ahora acostumbrarme a conducir de una manera diferente porque esta moto es menos ligera que la Z900. Suena a bicilíndrico. Me ha venido con un tubo de escape arrow de aquí. Bueno, y para apagarla, pues aquí ahí se queda apagada. Bueno, pues esta ha sido la bienvenida a la BMW F800. Y nada, vamos a empezar a tratarla bien, a limpiarla, a ponerla al día en mantenimiento y todas estas cosas que hay que hacerle. La nueva BMW F800 ST. Es una moto de cuatro tiempos, bicilíndrica, muy, muy, muy preparada para grandes rutas.
junto a una Kawasaki R6N de 6.5. No, pintura.